Bienvenidos a un nuevo video Easy. La trágica muerte del actor internacional Diego Berti ha causado muchas interrogantes sobre qué es lo que realmente sucedió. Hasta lo que ahora se sabe de su trágica muerte de manera oficial es que Berti murió a los 54 años de la manera más trágica posible. El 5 de agosto a las 3 de la madrugada, el actor cayó del balcón de su departamento, ubicado en el piso número 14 de un edificio. Berti fue trasladado por los bomberos la madrugada de este viernes 5 de agosto al Hospital Casimiro Ulloa, después de ser encontrado malherido en la cochera del edificio, donde solo se certificó su deceso a las 4 y 10 de la mañana. Y hace unos días sus familiares decidieron cremar sus restos en un estricto privado, tal como el también cantante lo hubiera querido. Este triste final de la vida del artista nacional ha impactado en todos los peruanos, quienes siguen haciéndose presentes a las afueras del edificio donde solía vivir. Las flores y los mensajes con buenos deseos, acompañados de velas encendidas como símbolo de despedida para el actor, siguen haciéndose presentes, al igual que las especulaciones sobre qué es lo que realmente sucedió con esta tragedia. Si estuvo solo o no aquella noche, hubo alguien más junto al actor, o qué es lo que realmente sucedió. Para muchos, es más que complicado asimilar la idea que Berti decidió suicidarse, pues el actor pasaba por un momento de depresión, detalle que muchos no vimos, ya que el actor estaba más presente que nunca en la televisión, regresando nuevamente a lo que ama, regresando nuevamente a la música. Solo para decirles que se cuiden, que no se expongan, quédense en sus casitas, inventen un buen plan. Pero, por favor, cuidémonos. Un abrazo, que tengan una linda semana. Un triste final para la vida del artista que ha causado impacto en todo el país, sobre todo a su familia y su círculo más cercano, quienes no vieron venir este trágico desenlace. Descansa en paz, Diego Berti. ¿Y tú, qué opinas? Déjame saberlo en los comentarios. Gracias por ver este video. Suscríbete al canal y nos vemos en el próximo, aquí en AEI Gossip.